los iodos. Sí, sí, está apretat, potser no m'he apretat, disculpeu. Doncs a veure, a continuació doncs, hi ha la ponència Humanisme i Mediació d'en Rafael Arcullol Morgades i la seva, a part de moltes coses que es poguessin comentar respecte a les seves publicacions i a les seves activitats, doncs, en el tríptic s'ha escollit com a escriptor, professor d'Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra. I bé, doncs li donaria la paraula i si ell mateix t'acabes de presentar en funció del que avui ens has diràs, no? Gràcies. Bé, bon dia. Buenos días, creo que tenemos una delegación canaria aquí, ¿no? Para mí es un placer participar en estas jornadas. La verdad es que yo había ofrecido un modelo de ponencia o conferencia que fuera más dialogada, de manera que de entrada hubiera toda una serie de preguntas desde la propia mesa que luego se pudieran extender al auditorio. Pero bueno, como he estado tres minutos en la ponencia anterior, pues ya se me ocurre engarzar lo que yo voy a decir con lo que se estaba comentando. Sobre todo a raíz de la última pregunta, que es la que he oído aquí, y que curiosamente pues coincide con un artículo que ayer envié yo al País, que es un periódico en el que colaboro regularmente, sobre esta cuestión. El artículo se llama, no sobre esta cuestión, pero en parte sobre esta cuestión. El artículo se llamaba y se llama Trastos viejos, ancianos creadores. Y estaba relacionado con un aspecto que, a mi modo de ver, es en estos momentos fundamental en nuestra sociedad, porque hablamos mucho pues de que ha aumentado la población anciana, evidentemente, las proporciones en toda Europa y en España. Hablamos mucho de seguridad social o de seguridad sanitaria o de seguridad económica vinculada con esa situación. Hablamos mucho de jubilación, que viene de júbilo, jubilaciones anticipadas, jubilaciones forzadas, que no siempre vienen de júbilo en ese caso, pero a mí parece que falla algo absolutamente fundamental y que tiene que ver con algunas de las ideas que yo quería comentar hoy aquí. Yo creo que hay algo que falla fundamentalmente, y es que ahora tenemos a nuestros viejos. Yo no utilizaré viejos en el sentido peyorativo, viejos y ancianos, me da lo mismo, anciano tiene una connotación quizá más respetuosa y solemne, pero tenemos a nuestros viejos relativamente estables en cuanto a protección sanitaria, más o menos mal en cuanto a económica, pero mucho mejor que hace un siglo. En determinados factores que iríamos repasando los tenemos mejor que en épocas anteriores. Los estamos desplazando masivamente a través de viajes organizados de un extremo a otro del planeta, insertos locales e internacionales. Incluso con los últimos inventos hemos logrado una cierta resurrección de la sexualidad de los viejos. Todo eso está muy bien. El problema es que no estoy tan convencido de que haya paralelamente un progreso desde el punto de vista de la dignificación de la figura del viejo. Es decir, que muchas veces nos podemos encontrar con un señor al que vestimos de adolescente para que parezca más joven, al que le damos Viagra y al que le enviamos a Patagonia, pero que sin embargo luego, en la práctica, dentro de la propia cohesión y el funcionamiento de la comunidad, juega un papel nulo o tendente a nulo. Es muy probable que este individuo que se divierte tanto aparentemente, de manera secreta esté pensando pues, en otras épocas quizá no tan divertidas desde el punto de vista de las máquinas y de los viajes, pero en las cuales él pues jugaba una función dentro del tradicional desarrollo trifásico que tenían las sociedades históricamente. Los niños como edad de la imaginación y del juego, los adultos como edad de la lucha y la edad del trabajo y la edad del esfuerzo, y los viejos, que por algo eran viejos y habían atravesado la vida y habían adquirido unos conocimientos,
pues como la edad de una cierta sabiduría, que no solo era para ellos, sino que la aportaban a la comunidad para que se fuera, en cierto modo, fijando la cadena de transmisión social, cultural y espiritual a través de una tradición. Yo creo que esto, en nuestra sociedad tan obsesionada por la cadena de producción, naturalmente por el mercado y por el consumo, pues esto está gravísimamente alternado. Si nuestros niños los forzamos rápidamente a que sean consumidores, los convertimos en adolescentes, y a nuestros viejos, más o menos, diciéndoles que lo que tienen que hacer es divertirse, los volvemos también adolescentes, con lo cual la única edad que parece predominante en nuestra época de mercado salvaje es la de la adolescencia, que antes precisamente no existía. Porque la adolescencia no existía, la adolescencia es un invento moderno, existía una pubertad que era afrontada a través de pruebas de iniciación, que era lo que hacía pasar al niño adulto y por tanto las pruebas de responsabilidad en todos los campos, las pruebas de iniciación rituales o las pruebas de iniciación del estudio, del trabajo, las que fueran. Las tres etapas eran esas y tenía una cierta lógica, porque era como un círculo, ¿no? Entonces el viejo, por su propia fragilidad corporal, estaba en menos condiciones que el adulto, pero sin embargo, por su propia sabiduría acumulada, que la sabiduría no es pura erudición, sino es conocimiento de la experiencia, estaba en condiciones, primero, de gozarla él mismo, y en segundo lugar, de transmitirla al resto de la sociedad. Eso creo que es el aspecto más alterado en nuestra sociedad. Hablamos mucho en términos económicos, sociales, sanitarios, y me parece excelente y hay que hacerlo, y cuanto mejor, mejor sea la calidad de la gente en las diversas edades, estupendo. Pero puede producirse una mutilación espiritual que llegue a, en cierto modo, contrarrestar todos los avances materiales y todo el progreso, incluso económico, técnico o corporal, que pueda darse con respecto al tratamiento de los individuos, y en este caso de los individuos de la última edad de la vida. Por tanto, yo creo que en los términos que ustedes discuten en esta jornada, era mucho más implícitamente mediadora esa sociedad trifásica, que ha tenido muchas versiones distintas, pero que yo creo que solo se ha alternado gravísimamente en la época del capitalismo salvaje, tiene más capacidad interna mediadora de la que pueda tener una sociedad como la nuestra, que ofrece quizá proteccionismo, que ofrece quizá continuidad física de una juventud o pseudo-juventud, incluso, como antes he dicho, de una sexualidad, lo cual es maravilloso, pero, sin embargo, no tiene generalmente al anciano como consejero del adulto y del niño, sino que ese papel ha quedado completamente cortado. Yo hace un par de años, cuando vi la solución que se habían inventado en el ENTE, en Televisión Española, para hacer el famoso saneamiento, me dio la impresión de que era una especie de holocausto cronológico. Se acortaron por los 50 años, todos que tenían más de 50 años fuera, con lo cual yo pensé, es increíble, porque un guionista, un realizador, ha llegado a la edad dulce, está entrando en la edad dulce en ese momento, eliminado. Pero es que incluso en términos económicos, todo aquel conocimiento que la sociedad ha ido aportando y que se ha canalizado a través de estos señores, queda eliminado de manera que no se puede transmitir. Luego he visto que lo que sucedió en Televisión Española, en el fondo fue la vanguardia de lo que ha ido sucediendo en muchos otros lugares, y que en estos momentos podría hablarse clarísimamente de una segregación desde el punto de vista cronológico frente al anciano, desde el punto de vista espiritual, desde la perspectiva espiritual. Y la hipocresía de que esto se hace para acceso de nuevas generaciones es completamente falsa, porque la medida en que tú cercenas esta parte del cuerpo social o del cuerpo cultural, los jóvenes, y yo lo he visto en la universidad, los jóvenes que tienden a acceder son los arribistas y los expertos en boletines oficiales del Estado.
Porque los otros serían aquellos que estarían atentos a una relación con el maestro, maestro-discípulo, que evidentemente no aceptarían la usurpación de enviar el maestro al desván de los trastos viejos. Y yo lo estoy viendo en la universidad, que no se están quedando, o sea, los viejos buenos no se están quedando, pues los echan, o les fuerzan a la libre jubilación anticipada, y en los hospitales igual. Y los jóvenes que valen tampoco se quedan. Los que se quedan son los que hacen las fotocopias y los que están atentísimos al boletín oficial del Estado. Por tanto, y tengo entendido que en los grandes hospitales públicos sucede algo similar y en los medios de comunicación, es un tema sobre el que debería debatirse con valentía y no caer en el horrible argumento hipócrita que aquí la política española además cae mucho, de la renovación generacional, que incluso en los partidos, que son aparatos cerrados en sí mismos y microcosmos, ellos mismos hacen ajustes de cuentas a través de esta propia consigna. Y decía eso porque en el momento en que, y entro en el tema, que en pocas palabras les quiero exponer para que después podamos debatirlo, pero que tiene que ver con esto, en el momento en que se habla de democracia, yo creo que no se ha de hablar de mayorías y minorías y de votos en una urna, que es lo que la gente piensa en el momento en que descrita o evoca la palabra democracia, sino que se tiene que hablar de mediación. Pero no sé si la mediación en el sentido que ustedes han hablado, sino en el sentido de que para que exista una sociedad democrática tiene que haber una permanente mediación. Y ese fue el significado primero de democracia en la historia de nuestra cultura, y que yo sepa el único que ha habido en el mundo, que es el que se planteó ya en el mundo griego. Ya sé que el mundo griego era un mundo con muchas discriminaciones sociales y de tipo sexista, pero ahora no hablo de eso. Hablo de el momento en que los primeros que enunciaron la necesidad de acabar con las oligarquías e ir a un funcionamiento democrático, no pusieron el acento en eso que nosotros creemos de ir a meter votos cada 3 años o cada 4 años. Pusieron el acento en la mediación entre los polos, en la mediación entre la tensión. Partían de esas mismas palabras que he oído al final de la intervención anterior. El ser humano es conflictivo, tanto individual como colectivamente. Por más que aspiremos a la armonía, y ese fue el gran error de las ideas comunistas, por más que aspiremos a la armonía, siempre quedará un elemento tensional, conflictivo. Por más que aspiremos al cosmos, el cosmos es al mismo tiempo caos. Por tanto, los griegos que fundaron la democracia y que no eran particularmente optimistas acerca de la condición humana, pero que ese conflicto continuaría siempre. Por tanto, para dar una alternancia a la oligarquía, lo importante era conseguir mediaciones dentro del conflicto, tanto individual como colectivo, y en la relación de los individuos con las colectividades. Sí que se ha hablado mucho de que el fundador o el primer enunciador de la democracia era Pericles, pero el gran gesto cultural fundador de la democracia, no en Grecia, sino para todos nosotros, fue la tragedia griega. Esquilo, Sófocles y Eurípides son los auténticos padres de la democracia, porque la tragedia fue poner en escenario esas conflictividades y al mismo tiempo buscar esas mediaciones. En ese sentido, el padre de la tragedia podría ser equiparado al padre de la democracia, que es Esquilo. Y todos los trágicos, empezando por Esquilo, tenían muy claro el principal enemigo del hombre. El principal enemigo del hombre no era moralista, como luego creyó la Iglesia Católica muchas veces, etcétera, etcétera. El principal enemigo del hombre era lo que ellos llamaban la ibris. La ibris era la desmesura. La ibris era ir más allá de toda posibilidad de mediación. Por eso cuando los políticos modernos
hablan de deberíamos, ahora ya tenemos la democracia política, deberíamos ir avanzando hacia una democracia económica, una democracia social. Esto es falso. Esto es falso, porque combatir la Ibris significaba una continua mediación. No podía haber una democracia si había Abramovich dominando la sociedad. No podía haberla. No podía haberla. Y en ese sentido hay un juego de equilibrios que es, creo yo, muy interesante y que se enuncia en toda la tragedia griega, es la explicitación continuada de este juego de equilibrios y naturalmente de los desequilibrios que combaten. Por ejemplo, rico-pobre. Una sociedad no puede ser democrática si no hay un claro funcionamiento de mediación entre la riqueza y la pobreza. Por tanto, no hay democracia política si no hay una avanzada democracia económica y social. Salud y enfermedad. Evidentemente es otro tema que fue muy tratado. La enfermedad era ley firme, el hombre que de repente se ve sometido él mismo individualmente al desequilibrio. Pues no puede haber un funcionamiento social sin ese equilibrio entre lo saludable y lo enfermo. Sobre todo si tú partes de la sabiduría de que todo enfermo quiere ser saludable, pero que todo saludable siempre tiene el riesgo y está sometido al riesgo de la enfermedad, como el cosmos y el caos. Vejez, juventud, igual, eran muy conscientes también y que tenían que haber elementos de mediación. Por tanto, yo cuando me invitaron a esta conferencia incluso creí que se habían confundido de hermano, porque mi hermano es el que es jurista y yo soy escritor y hablo de arte, de filosofía. No, pero me dijeron tú, pues bueno, yo. No sé si la mediación de la que hablo es de la que hablan ustedes, pero sí estoy convencido que los orígenes mismos, sí, filosóficamente, ontológicamente, de lo que hemos llamado democracia, es mucho más importante el funcionamiento de las cadenas de mediación que esa trampa en la que hemos caído, que es el juego muchas veces aplastante de mayorías y minorías. Porque esta trampa es la que permite lo que en gran parte sucede en nuestros días, que sean aparatos autosuficientes, los aparatos de los partidos, los aparatos de los sindicatos, etcétera, etcétera, los que aparentan hacer funcionar una sociedad que está muy lejos de gozar de esas mediaciones. En ese sentido, la discusión sería básica no solo aquí, sino en toda la sociedad española y la sociedad en general. Dejémonos de ver la democracia a través de eso, que en un mundo como el nuestro es manipulable por el dinero, la publicidad, la propaganda, los aparatos de partidos, etc. Y veamos en qué nivel estamos, veamos en qué nivel estamos en lo otro. Veamos si efectivamente nuestros directores y guionistas, después de recibir buenos, porque los malos me dan lo mismo, los que no han servido me dan lo mismo la edad que tienen. Estos tienen, efectivamente, si hay un saneamiento, me da lo mismo que uno, no sé, imbécil a los 70 y a los 35. Pero el que ha acumulado unos conocimientos, este tiene que transmitirlos. Tiene que haber un juego de mediaciones y de transmisión. ¿Qué es lo que muy frecuentemente no funciona en nuestra sociedad? Nosotros nos hemos cargado, por ejemplo, la transmisión maestro-discípulo. Nos la hemos cargado en casi todos los campos. Y eso, que yo pertenezco a una generación que hizo muchas cosas buenas, pero bastantes malas también, entre ellas esta, el decir nada, basta de maestros, esto lo que en muchas ocasiones ha provocado es la imposición. Ya se puede hablar de mediación, pero si no funciona esta cadena de transmisión cultural y espiritual, la mediación no funcionará. La mediación no funcionará. Entonces, para mí, ese concepto, digamos, griego de ibris, de desmesura, toda sociedad general, o toda comunidad laboral, toda comunidad social o generacional que esté sometido al dominio de eso, pues a la fuerza no funcionará. Y en el ejemplo que les pongo de Televisión Española,
es un ejemplo lejano ya de hace dos años, me parece que es la aplicación brutal y demagógica de eso, cortar y explicar a la sociedad que se corta pues para sanear, para todos estos eufemismos, sanear, renovar, estos eufemismos que había que dedicar también unas jornadas, el último de los cuales ha sido rescate. La palabra rescate, que ahora todo el mundo habla de rescate, antes se rescataban náufragos o rehenes, ahora se rescata la economía mundial, el sistema financiero, el capitalismo, y se presenta el gran rescate, lo que en realidad es el gran atraco, ¿no? Pero como el gran rescate. No sé, yo quería hablar un poco de esas cuestiones a partir del significado mismo ontológico de mediación como corazón de la democracia. No sé si es de lo que hablo. Rafael, bueno, cuando planteamos invitarte a ti y no a tu hermano, también era para que nos dieras otra visión. Siempre estamos hablando entre mediadores, siempre hablamos desde una misma perspectiva. Entonces, era aportar frescura y una visión diferente. Y por tanto, mi pregunta sería, ¿por qué crees que en este momento social surge las ganas de impulsar la mediación desde varias instituciones y crear o intentar crear una profesión de esta persona intermediaria que ayuda a que se resuelvan conflictos humanos? Bueno, en primer lugar, ya vuelvo a decir, no soy nada experto en eso, y es más, les tengo que confesar que yo empecé a oír hablar de mediación y mediadores pero hace cuatro días, hace muy poco tiempo, no sé si es que hace poco tiempo o se ha ido poniendo. Ahora, en cambio, oigo hablar bastante, lo cual ya, aunque sea como música, quiere decir algo. De acuerdo con las palabras anteriores, pienso que la importancia que está adquiriendo la mediación y los mediadores en distintos campos, desde el campo familiar hasta el de la política internacional, es porque viene a intentar cubrir un gran hueco que la sociedad moderna, la sociedad contemporánea, tiene con respecto a su propio funcionamiento social y ya no digamos si quiere tener un funcionamiento democrático. Naturalmente, si nuestras instituciones funcionaran según el significado primero de democracia que antes decía, quizá la figura del mediador sobraría, porque ese funcionamiento ya incluiría una continua mediación. Yo pienso que ahora hay una conciencia explícita o implícita de que esto no sucede, y además que no sucede de una manera muy abrumadora, y es por eso que evidentemente está cada vez más requiriéndose esa figura, que es una figura nueva pero viejísima, porque en las sociedades más tradicionales el mediador era una figura fundamental en los juicios, en los litigios entre las personas de la comunidad. Lo que actuaban eran mediadores, igual los llamaban brujos o lo que fuera, pero eran mediadores, ¿no? Entonces, en nuestra época hay una tan gran carencia de eso. Por ejemplo, en la política internacional tú encuentras organismos, los máximos organismos internacionales, completamente obsoletos. La ONU, heredera de las Naciones Unidas, es una organización enraizada en la Segunda Guerra Mundial que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo actual. Entonces, bueno, pues la autoridad que pueda tener las Naciones Unidas es relativa. La autoridad de la mayoría de las fuentes que deberían tener autoridad en nuestra sociedad es relativa. El mismo funcionamiento de la justicia, pues tiene mucho que desear. Es un funcionamiento también, yo diría, anticuado en el peor sentido de la palabra. No antiguo en el mejor, sino anticuado en el peor. Es decir, hay toda una serie de fallos muy evidentes, o en la escuela, la relación alumno-maestro, padres de alumnos, para no meterme en
en ya la mediación entre parejas que se separan, cosas así, porque esta ya me parece debe ser la más complicada de todas, pues todo eso, hay una serie de vacíos tan grandes que evidentemente por generación espontánea o por necesidad está surgiendo una nueva figura, una nueva vieja figura que a la fuerza va a adquirir más importancia. En una, creo yo, una comunidad que funcionara con mayor vigor democrático, la figura del mediador estaría más a la sombra. Pero cuanto menor vigor democrático, más necesario será. Una cosa, Rafael. Y esto no puede ser siguiendo, ¿no? Que es que el discurso que ahora estabas diciendo, que se esté depositando realmente una expectativa muy grande con lo que significa, ¿no?, la mediación, o con lo que puede para llegar a cubrir ese hueco, ¿no? Porque realmente, mientras estabas hablando, pues me hacías pensar, ¿no?, me hacías reflexionar en una cosa que muchas veces en el ámbito de la mediación nos vemos obligados a plantearnos, ¿no?, los límites de la mediación, hasta qué es lo que puede hacer la mediación realmente y qué es lo que pues bueno, no va a poder hacer de ninguna manera, pero que en cualquier caso el hecho de que el objetivo sea que se plantea este vacío que la sociedad intenta llenar con algo que además estamos difundiendo, ¿no?, y estamos creando cultura de mediación, y en principio nos lo tomamos como una cuestión muy positiva, que no acabe siendo todo lo contrario, ¿no? No, eso es evidente, que uno de los peligros, como siempre, sería sacralizar la figura. Lo peor que ha hecho la democracia en todas las etapas históricas es sustituir la figura del sacerdote. El juez como sacerdote, el político como sacerdote, los sacerdotes formaban parte del ámbito de la religión y uno puede tener pensamientos religiosos o no, pero los sacerdotes forman parte del ámbito de la religión. Cuanto más se sacraliza una figura, más sacerdotal se hace una figura, pues evidentemente más tiene a perder la democracia. Si ahora la figura del mediador también se sacraliza, pues vamos mal, porque en ese sentido sustituiremos piezas que han degenerado en el funcionamiento democrático por otra pieza que parece renovada y jovial al principio, pero que si sacraliza, evidentemente el resultado puede ser fatal. Pero insisto, el problema no es de mediador, el problema es de funcionamiento democrático. Lo que hay que regenerar son las instituciones democráticas, en las cuales el mediador o la mediación pueden jugar un papel importante. Lo que no podemos hacer ahora es sustituir las instituciones democráticas por los mediadores, sustituirlos, ¿no? Yo veo al mediador, como el nombre indica, alguien primero que tiene que ser muy consciente del significado, de la semántica de su palabra. Es alguien que está entre los polos del conflicto. Por tanto, es como el funambulista que va avanzando por la cuerda. Eso creo yo que filosóficamente, ontológicamente, le debería exigir una modestia. Es decir, si hay una facultad de mediación, que no sé si la hay, la primera clase debería ser de modestia. Usted será mediador, pero tiene que ser muy modesto, porque a medida que se ponga un poco arrogante o soberbio, usted está ya vulnerando las propias condiciones del mediador. Para soberbios y arrogantes, pues ya tenemos a los jueces del Tribunal Supremo, o al Bono, o sea, habría que hacer toda una psicología del mediador explicarle esto, ¿no? Es que mediador quiere decir esto, las palabras son importantes, o antes las palabras eran importantes, en esa yo creo que tiene que ser muy importante. Hablabas ahora, en cierto modo, de que las palabras son muy importantes. ¿Qué deberíamos hacer para construir, yo diría, quizá, o una semántica de la mediación, o un glosario de la mediación? Esta mañana, digo porque esta mañana, por ejemplo, han ocurrido cosas como decir, bueno, es que cuando estoy diciendo tal, por ejemplo, la mediación formal e informal, o la mediación, han salido, o hablábamos de tolerancia, respeto, o hablábamos de responsabilidad, deber, etc.
yo creo que necesitamos, en cierto modo, construir desde el lenguaje también la mediación, ¿no? Porque nos pueden ocurrir cosas como lo que ocurre en el Parlamento, ¿no? Cuando los políticos, y hay una tesis en ese sentido, los políticos hablan en sus discursos de integración, de la inmigración, hablan de nosotros y ellos, sin quererlo, ¿no? Pero eso ocurre, es decir, cuando hablamos de la inmigración hablamos de ellos muchas veces, ¿no? Y eso ya es algo que excluye, ¿no? Que integra. ¿Qué deberíamos hacer desde el sector, desde el ámbito de la mediación, para poder encontrar esa semántica de la mediación de la que hablabas? Hombre, viajar mucho. Yo, después de darles un curso de modestia, el segundo curso hay que enviar a los mediadores por el mundo. Porque, no. El tema que tú has visto de nosotros, está comprobado por los antropólogos que hay muchísimas tribus primitivas que se llaman nosotros, o los hombres, frente a los otros o a los no hombres. Aquí vosotros pues sois de Canarias y tenéis la fortuna de no oír que Televisión Catalana es la nostra. Bueno, porque la mía no es, porque la mayoría de los programas son una porquería y no me identifico. Eso de lo nuestro es siempre una aplicación de una visión, yo diría, muy cerrada, muy endógena. Y entonces, lo digo en broma y en serio, el mediador debería viajar al menos culturalmente, espiritualmente, es decir, debería ser alguien que se pusiera en condiciones de mirarse, en primer lugar él mismo, y luego a toda su sociedad, desde otro mirador. Porque si tú te miras exclusivamente desde el mismo mirador, es como aquellos de la aldea que dicen, mi aldea es lo mejor del mundo y no han salido de allá, ¿no? Entonces, claro, es muy importante que la figura del mediador tenga una especie de educación plural, pero no en educación en pluralismo, que es una otra palabra del buenismo actual, sino plural en el sentido de que efectivamente tengo una educación cosmopolita que cuando vuelva y dice he vuelto a mi patria, sea después de recorrer el mundo. Entonces sí, y cuando veo algunas de mis costumbres son buenas, después de contrastarlas también con otras, porque si no la tendencia es decir lo mío es lo mejor. Esto sería lo peor para el mediador. O sea, modestia, viajar, y en tercer lugar que no sea moralista. Yo soy completamente contraria no solo al moralismo, sino a la moral. Me parece que es un término utilizado de tan equivocada manera. Y en ese sentido, por ejemplo, confundimos continuamente ética y moral, y en su origen son completamente distintos. La moral, acostumbrarnos a entenderlo como el juicio exterior o público sobre uno, y de ahí casi siempre que sea moralismo y puritanismo. La ética, el ethos, era la construcción de una personalidad, la construcción de un carácter, y yo creo que el mediador lo que tiene que hacer es contribuir a la construcción de la personalidad y el carácter, tanto individual como colectivo, pero no cayendo en la tentación de juzgar continuamente de manera moralista. Por tanto, rehuir bastante de valores fáciles tipo lo bueno, lo malo, el bien y el mal, etcétera, etcétera. Porque en la medida en que te pones lo bueno y lo malo, el bien y el mal, entre los tutsis y los hutus, es muy difícil que alguien pueda mediar si parte la idea de que unos son buenos y los otros son malos, o que unos tienen el bien y otros el mal, incluso coyunturalmente. Por tanto, la tercera condición pues sería quizá basarse más en la idea de ética, de construcción rica de una personalidad, que la del juicio exterior, que es normalmente la moral. Bueno, no sé, podemos hacer un plan de estudios de la facultad de mediación. Rafael, hace unos días en un congreso internacional en Bolivia, intervino el presidente Evo Morales y comentó y dijo: el mediador no debe de ser neutral e imparcial, sino que debe de estar al lado de los desfavorecidos, ¿eh? Entonces, ¿qué opinión te puede merecer enlazando con lo que has ido comentando de que transita entre los polos de la
entre los polos de del conflicto, pero en situaciones como, por ejemplo, en contextos de gran desigualdad social o de economía, donde los recursos están distribuidos de forma muy distinta, ¿no? O sea, ¿qué te merece esta opinión de tan contundente y de titular, y que para los mediadores en una primera lectura te quedas así como dices, no puede ser ni debe ser neutral ni imparcial, debe estar al lado de los desfavorecidos? Hombre, yo creo que no hay que confundir mediación con neutralidad. Yo, al menos por carácter, es que no tiendo nunca a ser neutral, ¿sí? Tiendo a tener una opinión sobre las cosas y a tomar partido, aunque yo luego pueda entender que el partido que tome pues es parcial, y entender que el otro tenga otro partido o le gusta en otros colores. En el caso que me planteas tú, es que yo creo que el mediador no puede ser neutral. Es como el mediador que llega a una casa y hay un asesino con un puñal que está a punto de matar a una vieja. Pues hombre, el mediador no tiene que ser neutral entre el asesino y la vieja que están a punto de matar. Lo que tiene que hacer es intentar coger el brazo del asesino, si puede darle un puñetazo, y luego dar a la policía. Y esa es la mediación en este caso. Claro, la mediación entre el colonialista y los 40.000 tipos que tienen la mina cogiendo diamantes para él, no puede ser la neutralidad de decir, bueno, vamos a hacer la media entre el colonialista y estos 40.000, ¿no? El mediador lo que tiene que hacer es intentar llevar a juicio al colonialista. El mediador no es neutralidad. Mediar, porque el que está cometiendo la ibris es el tío que está a punto de apuñalar a la vieja. Es el colonialista del ex Congo belga que tiene. No los mineros que están allá debajo. Estos no están cometiendo ninguna ibris. Por tanto, evidentemente, estaríamos apañados. Imagino que a nadie se le ocurre que el mediador tiene que ser neutral. La neutralidad, ¿no? La neutralidad es muy discutida, pero realmente ahora nos abres un nivel de reflexión diferente, porque claro, la base de la mediación sí que es que el mediador, no en un tipo de conflictos como ahora apuntabas, pero en tipo de conflictos ciudadanos, entre un vecino que o hace ruido, o su vecino percibe que hace ruido, y el que sufre el ruido o percibe este ruido como muy insoportable, el mediador debe mantenerse en una situación de no favorecer, no dar la razón ni a uno ni a otro, sino intentar que ellos mismos lleguen a encontrar una solución en este caso. Mira, yo cuando era muy pequeño, no sé por qué, me causó mucho impacto, me causaba, era el momento de la descolonización de África, y no sé por qué, el momento final, se me quedaban mucho los nombres de los líderes africanos, porque eran muy vistosos, ¿no? Lumumba, Kasabubu, Sekou Touré, no sé, y yo tenía 6 o 7 años, se me quedaba. Y también se me quedó un nombre dificilísimo que aún ahora no sabría cómo escribirlo, del secretario general de las Naciones Unidas que murió en el Congo belga en ese momento, Dag Hammarskjöld, y que era, cuando las Naciones Unidas tenían un secretario general de guerra. Y con el tiempo cayó en mis manos un libro de Dag Hammarskjöld, que era, aparte de eso, pues era poeta y había escrito un libro como de aforismos, y decía que él mediaba para que los que sufrían menos, y para que los opresores tuvieran menos oportunidades de oprimir. Entonces, claro, si tú adoptas ese punto de vista, la neutralidad estricta tú no la puedes adoptar. Entiendo que si tú estás, por ejemplo, en el conflicto de Kosovo o en cualquier conflicto, tú no puedes ir con una apariencia de partidismo. Es que es distinto. Es distinto el partidismo, la mediación y la neutralidad, creo yo, ¿eh? Son tres actitudes distintas. Yo en la neutralidad estoy totalmente de acuerdo, que no puedes ser neutral. También pienso que hay tipos de mediación, como la mediación más transformativa, que intenta más o menos que las personas sepan negociar.
que sepa negociar, el que no sabe negociar y por tanto se sitúe en un lugar diferente y realmente pueda establecer una relación quizá desde más poder con el que antes era más poderoso. En este aspecto sí, que hay una situación que va equilibrando, ¿no?, socialmente. Entonces, supongo que la neutralidad, estoy totalmente de acuerdo. Claro, el hecho de que el mediador se perciba como salvador de los desfavorecidos es otro tema. Y es muy complicado, porque si tú pones el periquito aquí y la hiena allá, será muy difícil que tú puedas mediar entre la hiena y el periquito. La hiena se lo campa en un momento. Es decir, que yo creo, por eso yo antes he hablado de la moral y sería un error desde el punto de vista de la formación del mediador propiciar esta especie de asepsia. De asepsia, no puede ser. Otra cosa es que para la bondad misma de la mediación sea importante que las distintas partes vean un hombre o una mujer que no sea partidista, para la bondad misma de la mediación. Sí, sí.